Igual Pero que me están bueno, viendo, muy buenas hola. noches. Mi amado esposo no me había dicho que ya estábamos en vivo y resulta y acontece que todo el mundo me estaba escuchando, pero eso es lo que sucede cuando estamos en vivo y en directo. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy tenemos un programa supremamente especial, como pueden verlo y notarlo con ese comienzo tan maravilloso. ¿Por qué? Porque hoy es día de luna llena, de supermoon y de luna que se llama también Flower Moon o luna de las flores. Es un día precioso, un día espectacular y esta noche también tenemos lluvia de estrellas. Los meteoritos están en su esplendor. Se dice que se ven alrededor de 50 meteoritos por hora. Entonces es perfecto para salir esta noche y estar y poder encontrarse con esta hermosa naturaleza y los regalos que nos da el cosmos. Chicas, ¿cómo están? Sí, muchas gracias. Hola, hola, que no escucho. A ver, son Hola, muchas, no las hola, escucho. muchas gracias. Hola a todos. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están esos ánimos? Muy bien, gracias. Súper bien. Genial. Bueno, vamos entonces a presentarnos porque el programa de hoy lo queremos dedicar más que todo a lo que son las energías y ver cómo podemos no estar tan estresados en este momento. Entonces queremos ver energéticamente y de la forma más natural cómo podemos trabajar estas energías. Para eso tenemos diferentes áreas que empezamos con el yoga, la meditación. También tenemos, sabemos que cuando hay estrés, el cuello se nos pone tensionado. Entonces también tenemos a Angélica que nos va a tocar ese tema y la conexión con los ángeles y los aceites, por favor, los aceites esenciales. Entonces vamos una por una. Tenemos un minutico para presentarnos, Alex Montealegre, ¿cómo estás, mi reina? Muy bien, Anita, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir esta tarde, estos raticos con ustedes, ya que no hemos podido vernos en casi un mes. Así es, Muy hace feliz, rato. contenta, muy contenta. Muchas gracias y hola a todo el mundo. Alex, sabemos que tú eres, estudiaste para ser instructora de yoga. Sí, mi carrera, yo soy directora de teatro, me dedico al teatro, pero encontré que yoga podía servirme mucho para las prácticas, las parte lúdica que se maneja en el teatro, sobre todo cuando se está trabajando con niños. Y comencé y me gradué como maestra de yoga, soy instructora, no doy prácticas al público, utilizo las práctica de yoga básicamente para compartirla con los niños con que trabajo en teatro y con los adultos y como parte de implemento de una herramienta más del teatro. Genial, genial. Y hoy vamos a ver un poquito también de lo que es el yoga, cómo lo podemos utilizar, ¿cierto? Algún tip que nos puedas dar, ¿cierto? Más adelante lo vamos a ver. Más adelante lo vamos a ver. Muchos. Jackie, Jackie Antonetti, ¿cómo estás, corazón? Muy bien, mi amor, muy contenta de estar aquí, muy agradecida, llena de buena vibra y bueno, con muchas ganas de compartir mi conocimiento con tu público y con la gente que nos ve. Jackie, y que estás estrenando un nuevo look. Ay, sí. Me encanta que te ves Me hermosa. encanta también. Yo soy fan Gracias. del cabello corto. Lo tengo largo. Lo tengo largo y lo tienes bien cortico, pero mira, Tengo Jackie largo, se pero fue siempre estoy al bien. extremo, ¿no? Me encanta bien cortico. Te ves muy linda, así. Gracias. Preciosa. Bueno, también tenemos a Nero. Nero, ¿cómo estás? Hola Anita, ¿cómo estás? Bien, cuéntanos un poquito, Nero, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy coach holístico, angeloterapeuta, un ser de luz para la luz y encantada de estar aquí, de ver mujeres tan hermosas, con una energía tan, tan hermosa. Sí, se siente, que de verdad que hasta acá al estudio puedo sentir la energía de todas ustedes reunidas. La verdad que sí, muy bonito, muy agradable. Así es. Angélica, Angélica, por ahí andas. Bueno, sí, buenas noches, muchas gracias. Gracias por la invitación y muy feliz de poder compartir con todas ustedes y con el público algunas de las técnicas de relajación para el cuello, para la espalda, para los dolores de cabeza, bueno, en fin, para todo para el estrés que estamos viviendo en estos momentos y feliz de compartirlos con ustedes acá. Soy terapeuta de masaje y llevo 4 años como terapeuta de masajes acá en Canadá.
¿qué más les puedo comentar? Que tengo muchos tips para ayudarles a disminuir el estrés en el que estamos y disminuir los dolores de cabeza que tenemos. Genial, porque sí nos hace falta saber cómo podemos quitar estos dolores de cabeza que a veces nos dan de tanto pensar. Eso es cierto, sí. Y tenemos también a Ana González, ella es la experta en aceites esenciales. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Ana, ¿cómo han estado? Mi nombre es Ana Lucía González y trabajo con los aceites esenciales de doTERRA. Y estoy muy contenta para dedicarles un tiempito para enseñarles un poquito cómo trabajan los aceites esenciales. Genial, muchísimas gracias. Bueno, primero quiero agradecerles a las cinco, dime. Perdón que te interrumpa, pero es que nos enfocamos en el look y yo no dije nunca qué es lo que yo hago ni a qué vino. Tienes toda la razón, mi Jackie, tienes toda la razón. Cuéntanos un poco, cuéntanos. Bueno, yo soy coach en bienestar emocional, justamente me enfoco en la parte de bienestar emocional y hoy vamos a estar hablando sobre la meditación, los beneficios de la meditación y vamos a hacer una meditación cortita que todo el mundo puede hacer en su casa en cualquier momento del día. Me encanta, este tema a mí me emociona, me apasiona, estoy súper, súper contenta, ustedes no se imaginan, de verdad que, bueno, estaba tan emocionada que no encontraba ni el programa ni nada, esto salimos en vivo y yo estaba todavía en otro planeta. Bueno, mis amores, vamos una por una, tenemos más o menos 10, 15 minutos cada una, vamos a hablar un poco a lo que se dedican o lo que son expertas, en el caso, por ejemplo, de nuestra bella Alexandra Montealegre. Alex, tú que sabes del yoga y tienes mucho conocimiento y lo vienes practicando por muchos años, quiero por favor que toquemos un poco el tema y tú nos puedas orientar sobre el tema del yoga, y a las otras muchachas, a las otras cuatro, por favor, nos vemos ahorita en un momentico después de que Alex termine, vamos después con Jackie. ¿Les parece? Un besito y vamos entonces con Alex Montealegre. Bueno, como bien lo dijiste, llevo muchos años practicando yoga. Inicialmente lo tomé como una rutina muy suave, luego lo empecé a combinar con meditación y ya cuando empecé a hacer parte de los beneficios que el yoga da cuando se toma como una práctica de vida, de rutina diaria, pues se me ocurrió la idea de entrar a estudiarlo y poder compartir esto con los niños. Los beneficios del yoga son muchísimos. Hay muchos estilos de yoga, como bien ustedes saben, muchos. El más común, digamos, que es el Hatha Yoga, que es el más clásico, el más popular que hay, que se ha empezado a combinar con otras prácticas. Está combinado con pilates, está combinado con otro tipo de yoga. Pero la yoga que yo practico es más yoga restaurativa, es una yoga más suave, es una yoga más meditacional, donde se utilizan las mismas posturas de todas las técnicas de yoga, pero estas se hacen un poquito más lenta y se combina con la respiración, muy parecido a, o sea, se combina, yo combino prácticamente las tres, pero me enfoco más en la yoga restaurativa. Los beneficios del yoga, a nivel físico, fortalece los huesos, fortalece los músculos. Estamos hablando de las personas que quieren o que tienen problemas de dolores crónicos por cualquier motivo, accidentes, dolores causados por el estrés, dolores causados por la mala postura que nosotros usualmente asumimos cuando nos sentamos, cuando nos paramos o permanecemos mucho tiempo de pies o permanecemos mucho tiempo sentados, eso va alterando paulatinamente nuestra columna. Ayuda para los dolores reumáticos a nivel espiritual muchísimos, a nivel mental invaluables, porque yoga te ayuda a manejar y te ayuda a controlar el sistema central nervioso, te ayuda con tus defensas. La práctica de yoga tiene muchísimos beneficios, muchísimos, muchísimos en general. Hacer yoga no es fácil, en la medida que se necesita una disciplina, se necesita implementar un ritual, digámoslo así, una rutina diaria, puede ser de 10 minutos. Pero todos los días, sin parar, porque el cuerpo se acostumbra. Implementar esa rutina es muy difícil, por lo cual yoga te da un beneficio adicional que te ayuda a volverte más disciplinado. Usualmente las personas que practicamos yoga somos bastante disciplinadas,
nos levantamos muy temprano, hacemos nuestras prácticas, tú te ríes, hacemos nuestras prácticas de meditación y luego empezamos a hacer nuestra práctica de yoga. Así lo hago yo. Yoga te sirve para la flexibilidad, para el balance, para tomar un equilibrio. Trabaja todos los órganos internos de acuerdo a las posturas. Las posturas de yoga son las mismas en todas las técnicas, en el hatha, en yin yoga, todas las que hay, yoga karma, bueno, hay infinidad de yogas. Yoga ha tenido una... La gente tiene un malentendido sobre el yoga. El yoga lo ven como un ritual religioso o algo así. Si bien es cierto, el yoga viene del oriente, se empezó a practicar en la India hace más de 500 años y tenía una connotación religiosa. Ahora en estos tiempos se ha vuelto una rutina más de práctica y de restauración física. Yin yoga o yoga restaurativa la están practicando ahorita los deportistas, básicamente porque los beneficios son esos, restaurar. Aunque el deporte es muy chévere y muy bueno, el deporte destruye el cuerpo. Por eso vemos tanto deportistas, especialmente los futbolistas, con mucho problema de rodillas, problemas de caderas. Inclusive el golf, que es un, digamos, una práctica noble, afecta mucho la espalda y la cadera de los hombres y de la gente que los practica. Yo podría quedarme aquí horas hablando de los beneficios de yoga, pero solo tengo 15 minutos y ya creo que me llevé 10. Entonces, no les voy a hablar más porque todas nosotras, yo creo que aquí todas ustedes practican yoga, lo recomiendo. Prácticas sencillas. Yoga no es hacer movimientos raros o no es una práctica cirquense de ponerse patas arriba y hacer una cantidad de cosas. No lo es, aunque hay gente que desarrolla esa habilidad, gente que lleva practicando muchos años, entonces fortalece brazos, fortalece cuello para poder pararse en unas posiciones bastante complicadas, pero yoga no es así. Yoga es muy noble, yoga lo puedes practicar inclusive en una silla. Yoga, yo lo defino, es como la coordinación entre el movimiento y la respiración. Inhalas, exhalas, extiendes y contraes. Es simplemente, ese es el principio básico de yoga. Mientras estás viendo televisión, tú levantas los brazos, los extiendes, inhalas. Y cuando los bajas, exhales, ahí ya estás practicando yoga. Extiendes tus piernas e inhalas y las contraes. Y exhalas, ahí ya estás practicando yoga. O sea que es muy fácil. Yo practico yoga con mis papás todos los días. Mi mamá es una mujer de 75 años y mi papá es un hombre de 85 años. Y es impresionante. Y ellos lo hacen sentaditos. Ellos se sientan frente a la cámara, mueven las manos, mueven el cuello. Una de ustedes hablaba del cuello. El cuello, desafortunadamente, es una de las partes que más se afecta en el cuerpo humano, porque ahí recibimos toda la energía, todas las malas posiciones, todas las emociones fuertes van a parar en los hombros, el cuello y en la parte lumbar. Estas lindas, hermosas damas, como dice mi querida Anita, les van a dar las tácticas o los cues para ustedes poder hacer yoga del cuello. No me quiero meter en ese para dejarles a ustedes, pero esa es una de las partes que más debe cuidar la gente, el cuello, los hombros. Una vez que ustedes empiecen a hacer yoga para el cuello, para los hombros, ustedes van a aliviar muchos dolores en la espalda, muchos dolores lumbares y muchos dolores cervicales. Ese es mi esto. No me atrevo porque yo sí recomiendo que hay que tener un mentor para hacer yoga, porque yoga es una técnica, una práctica muy noble, pero si no se sabe hacer, puede complicar más el cuerpo. Recuerden que los seres humanos todos nos parecemos, pero tenemos anatomías diferentes, por lo cual tenemos que ser tratados diferentes. Una persona que puede pararse de cabeza no implica que sea muy buena yoguista, implica que tiene esa habilidad y que tiene ese equilibrio para pararse y que tiene un cuello fuerte, pero no quiere decir que sea muy buena yoguista. O sea que para hacer yoga yo les recomiendo que hay algunas tutorías en YouTube buenas, pero ojo, cuidado, porque hay que hacer un yoga suave, hay que respetar el cuerpo. Uno de los principios del yoga es conócete, conoce tu cuerpo, acéptate y trátalo con mucho amor.
Ese es mi mejor consejo. Al cuerpo hay que tratarlo con mucho amor porque este cuerpo que tenemos guarda lo mejor que tenemos los seres humanos y es nuestro espíritu. Entonces hay que tratarlo, hay que alimentarlo, hay que hidratarlo, hay que ejercitarlo. Y en estos momentos que estamos viviendo este periodo de retiro, llamémoslo así para no darle esa connotación de cuarentena, es una buena forma de empezar a redescubrirnos, a encontrarnos a nosotras mismas, nuestra parte física y también ir un poquito al interior de nuestro espíritu. Entonces, recomendadísimo yoga, beneficios miles a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Eso es lo que me atrevo a decirles, o sea, ustedes una vez que empiezan a practicar yoga, ustedes van a encontrar los beneficios poco a poco. Si tienen la disciplina y la constancia, esta es una práctica maravillosa, 100% aconsejable para los niños, divino porque les ayuda a manejar el estrés. Los niños son pequeños y piensan, las personas adultas pensamos que los niños no se estresan. Mentira, los niños se estresan a veces mucho más que los adultos porque ellos no saben cómo manejarlo y ellos no saben cómo manifestarlo. Entonces, si le enseñamos a los niños técnicas de respiración, maravilloso. Yoga para niños les ayuda a desarrollar motricidad gruesa por las mismas posiciones que se implican. Entonces, empiezas a trabajar los músculos, empiezas a trabajar los joints, no me acuerdo cómo se dice, señor. A nivel... La yoga también trabaja a nivel emocional muchísimo y le da mucha confianza al niño para muchas cosas. Eso es todo. Alex, espero haberlas ayudado, mi Anita Bella. Estuvo ustedes, grandioso. Bellas señoras. Estuvo grandioso. Mira, en esos días precisamente le estaba diciendo al amor que yo quería empezar a hacer pues este estiramiento y todo este yoga. Y pensamos en ti, por supuesto, a ver si tú haces, das clases, creo que tienes un canal. No, Anita, ¿no? Tengo un grupo de amigas que nos levantamos muy temprano, nos reunimos para meditar, es lo primero que hacemos. Nos gusta meditar bien a la madrugada porque es cuando más estamos más conectadas con el universo. Y luego hacemos yoga, pero ya es un grupo que lleva haciendo yoga conmigo, entonces ya somos, digamos que... El ritmo es, hago yoga con mis papás, obviamente, esa es una de mis rutinas, con mis papás todos los días yoga, respiración, hago yoga con mi pareja y cuando estoy con teatro pues hago yoga con los niños, ahorita pues no puedo y no eso, pero aquí estoy para servirte, Anita. Tan sabes bella, que esto, mi Alex. Esto es un servicio, esto es un servicio. Muchas gracias, mi Alex Bella. Realmente fue grandioso, muy instructivo. Aprendimos bastante y que con el, ahí sí como se dice, quedé más picadita de querer hacer yoga. Te voy a contactar próximamente, mi Alex. Créeme. Listo, que vamos a si tú te ofreces, mira, yo te agarro la onda porque sí. Por Zoom. Ahora la moda es Zoom. Ajá. Entonces podemos utilizar Zoom. Ahorita esto es una machera. Sí. No tenemos excusa para no hacer cosas, digo yo. Las excusas de que estoy deprimido, que no tengo que hacer. Hay muchas cosas que hacer, muchísimas. Y estar encerraditos un poquito le permite al planeta curarse, hacer yoga, empezar ese proceso de restauración. Entonces me parece que el planeta se lo merece, así que yo soy de las más felices de estar encerrada en mi casa. Perdón. Bueno, mi Alex Bella, bueno, un abrazo gigante. Quiero mucho, mucho, Anita, feliz. Bye, señoras, me encanta conocerlas y a ustedes muchas gracias por escucharme y espero que mis recomendaciones les sirvan un poquito. Claro que sí, mi Alex Bella, chao. Un abrazo gigante, chao, que estés muy bien y muchísimas gracias por tu tiempo y tu espacio, un beso. Ahora tenemos a Jackie Antonetti, Jackie preciosa. Bueno, primero deja felicitarte porque esto que hiciste de cortarte el pelo, de quitarte completamente el pelo, es admirable. Gracias por tu apoyo. Lo siento en el corazón porque sé el motivo por lo que lo hiciste y realmente quiero agradecerte en nombre de muchas personas que están pasando por la enfermedad del cáncer. De verdad que eres admirable y te lo quiero agradecer, mi Jackie hermosa. Muchas gracias a ti por el reconocimiento, Ana. Realmente yo digo que, perdón,
que yo no lo hice por mi amiga, yo lo hice gracias a ella, porque esto era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo y no tenía la valentía, no había tenido la valentía, el valor de hacerlo, y verla a ella me inspiró, sobre todo la forma como ella lo hizo con tanta entereza, a pesar de tener un reto de salud importante, y yo dije, pues, llegó el momento, ahora sí es verdad que no tienes excusa. Y lo hice de verdad con mucho amor, y ha sido muy bonito porque en ningún momento esperaba tener digamos, el reconocimiento que he tenido. Lo hice porque, bueno, porque sí, porque se sintió que era lo correcto, y lo publiqué porque yo vivo en servicio. Para mí es el tema de inspirar a la gente para ser su mejor versión todos los días. No es un discurso, es algo que vive en mí, y yo estoy todo el tiempo, me es natural ver cuál es el momento inspirador que yo puedo compartir. Y por eso fue que lo hice público. De lo contrario, hubiera quedado como algo privado y la gente, bueno, cuando me viera, que qué guapo. No, pero yo te entiendo, pero mira, al 200% cuando dices de que estás al servicio, porque lo mismo siento yo, entonces por eso la conexión que tenemos nosotras dos, y precisamente esos momentos hay que compartirlos, ¿no? Como tú lo dices, no tanto es un reconocimiento decirte qué bien, chévere, lo hiciste, no, sino primero crear conciencia, segundo también que la gente sepa un poco más, y lo que tú dices, sacar la mejor versión de los demás, ¿no? Genial, me parece grandioso lo que estás haciendo, mi Jackie Bella, y bueno, y qué mejor, gracias, agradecerte porque estás el día de hoy con nosotras. Con todo el amor del mundo, de verdad que es un placer. Gracias a ti por la invitación, por la confianza, y además tenerme junto a todas estas mujeres tan bellas y tan, como decía, unos seres de luz muy hermosos. Así es. Bueno, si te parece, vamos a hablar un poquito de lo que es la meditación. Hay mucha, digamos, mucho tema, hay muchas creencias alrededor de la meditación, ¿no? A mí me gusta mantenerlo sencillo. La meditación es una práctica que te ayuda a calmar el cerebro reptiliano, y ahorita les voy a hablar un poquito de qué son los cerebros muy rápido, y conectarte con el cerebro creativo. Es decir, callar esos diálogos internos que tenemos, que normalmente son limitantes, porque vienen de programas subconscientes que ni siquiera reconocemos y no sabemos que tenemos. Calmar esa mente que no para de hablar, y conectar con la mente de las posibilidades, ¿okay? De la creatividad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, digamos, tres cerebros. Por decirlo, nuestro cerebro está compuesto por tres partes. El cerebro reptiliano, que es el de la supervivencia y es el más antiguo en la evolución del ser humano. Entonces, es el que constantemente, si nosotros lo dejamos, está corriendo la película, ¿ok? Porque como es el más antiguo, es el que tiene más años de evolución, es el que está obviamente, digamos que es como un músculo, y es el que está más fortalecido. Ese es el cerebro de la supervivencia. Ese es el que nos avisa, hay algo allá afuera que es una amenaza, y nos lleva a correr, a paralizarnos o a contraatacar. ¿Okay? Entonces, como eso es así, como es el que está más evolucionado, pues es el que está constantemente manteniéndonos como en esa sensación de amenaza. ¿Okay? Y tiene una intención positiva, su intención es alertarnos de amenazas reales para que nosotros estemos vivos, ¿okay? Después viene el sistema límbico, que es como decir el cerebro emocional. Él es el que se encarga de las emociones. De ahí nacen todos los tipos de emociones que conocemos, aun cuando hay solo dos energías básicas que generan esas emociones: el amor y el miedo, ¿okay? Del miedo nacen un montón de emociones que son normalmente limitantes, y del amor nacen otro montón de emociones que son empoderadoras o, digamos, expansivas. Entonces,
Luego tenemos el tercer cerebro, que es el más nuevo en la evolución del ser humano. Por eso es que lo tenemos que trabajar y entrenarlo más. Y es el cerebro creativo, es la neocorteza, es el cerebro analítico y todo esto, pero es que es aquel en que cuando nosotros conectamos, por ejemplo, a través de una visualización, lo que ve son posibilidades. ¿Qué sucede? La mente no sabe discernir si un pensamiento o una emoción está viniendo de una acción real que está ocurriendo o si es algo inventado en nuestra mente. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, cuando nosotros le hacemos creer a la mente, ¿okay?, que todo está bien, que somos con todas estas afirmaciones positivas, y empezamos a entrenar nuestro corazón también para sentir ese amor y conectar con el amor, que es lo que vamos a hacer, es la meditación que vamos a hacer al final. Nosotros estamos despertando ese cerebro creativo o la neocorteza. Lo estamos entrenando. Y nuestra mente va a creer que eso es verdad, y entonces, en consecuencia, esa va a ser la vibración que va a generar. Y esa es la realidad que poco a poco va a ir creando. ¿Okay? ¿Los beneficios de la meditación? Muchos. Pero como dije al principio, calma el cerebro reactivo y activa al cerebro creativo, favorece la salud cardiovascular porque regula los latidos del corazón. Estoy aquí poco nerviosa porque tengo un aviso aquí que se me va a cortar la llamada. Mira, para que estés más tranquila, cuelga. Entonces, si quieres, volvemos para no dejarlo así por la mitad. Sí, tranquila, sí, para que puedas estar más tranquila y no que tengas ese relojito ahí. Primera vez que nos sale, qué raro. Entonces, no se vayan. Ana, no te oyes porque estás en mute. Ah, oh, ok, amor. Bueno, dale, cuelga, que no se me escucha. Cuelga y ya te mando nuevamente el link. Bueno, mientras viene Jackie, sí, primera vez que nos sale ese mensajito ahí, pero bueno, todos nos dimos cuenta que ya le quedaba poquito tiempo y así ya le mandamos un nuevo link y ella ya puede continuar con la conversación y con eso tan interesante que nos está hablando sobre la meditación y conocer todo lo que es el cerebro y las partes que debemos conocer también para saber cómo las podemos aplicar a nuestra vida diaria. ¿Ya me lo enviaste, el nuevo link? Esa fue una carita de que sí o de que no, mi amor, no me has mandado el nuevo link, ¿ok? Bueno, esto es lo que estamos teniendo el día de hoy, es un programa supremamente especial, es un programa lleno de energía positiva y a raíz también de que estamos primero, como dice nuestra bella Alex Montealegre, dice un periodo de retiro. Me encantó esa frase, como para no decirle cuarentena, ni encierro, ni nada de estas frases o palabras que utilizamos, que pues son pues como las más normales, pero realmente periodo de retiro le queda perfecto a lo que estamos viviendo el día de hoy, en estos días, amor. No responde que no. Entonces, bueno, mi gente, esto es lo que estamos haciendo el día de hoy. Les quiero comentar algo. Cuando hay tanta energía, lo que sucede por lo general, cuando el universo, cuando la luna llena y la energía es diferente, lo que sucede es que en los aparatos, en todo lo que es la tecnología, los aparatos, computadores, televisores, todo eso es lo que primero se ve afectado. Y ya lo habíamos vivido anteriormente, precisamente con una super luna, o una super moon o super luna. Y precisamente también no pudimos hacer un programa esa vez porque se cayó todo el sistema completamente. Y hoy también lo estamos viviendo de cierta forma. Los celulares hoy no nos han funcionado como debería de ser. Y no sé si todavía estoy en vivo. ¿Sí estoy en vivo, amor? Me dice que sí. Sí, bueno, ya pensé que ya estaba hablando yo solita, ya tengo acá el link. Permítame un segundito, se lo mando a Jackie. Un segundito, acá está.
ya se lo envía a ella. Entonces, eso es un dato que mucha gente no sabe, y precisamente cuando la luna está tan fuerte como está el día de hoy, tengan en cuenta que desde el martes estamos viviendo esta superluna, una fase de 4 superlunas que hemos vivido en este año 2020. Este año 2020 ha sido completamente crazy en todos los sentidos, y lo podemos ver precisamente con todo eso que estamos viviendo. Esperemos a que Jackie se pueda conectar para seguir con esta conversación. Alex también nos está viendo. Tuvimos ahorita a Alex con la parte del yoga, y después de Jackie tenemos a Angélica, que nos va a hablar sobre cómo podemos, qué ejercicios podemos hacer para lo que es el cuello, los hombros, y poder relajarnos un poco. Dice amor que te está esperando a que la aceptes para poder relajar un poco. Para poder relajar un poco del estrés que se está viviendo. A ver, permítanme un segundo. Todo eso sucede cuando estamos en vivo, y más lo que les digo, cuando la energía está tan fuerte y tan poderosa. Y bueno, ¿y qué? Pues, ¿cómo no? Si tenemos también 5 invitadas que mueven una energía grandiosa, y pues eso es lo que está pasando en este momento. Dice que la están esperando para que le acepten en la videollamada, amor. Ya, que ya está, ya. Ay. Bueno, mi Jackie, bueno, les estaba comentando a la gente de que precisamente estas cosas se viven cuando hay luna llena, cuando la energía está tan fuerte. También tenemos la lluvia de los meteoritos, que eso también ayuda a que toda la energía esté completamente movida. Y lo primero que afecta es todo lo que es lo electrónico. Y bueno, ahorita lo acabamos de ver, casi no le funciona al amor para volver a hacer la llamada. Sí. Pero ya te tenemos de vuelta. Yo me veo, no, aquí está, me veía congelada, pero dije, bueno, cuenta que me vea bien para allá, no hay problema. No estás congelada porque no está haciendo tanto frío, ya está cambiando el clima, mi Jackie. Sí, la imagen sí se congela. Bueno, parece que la computadora sí tiene frío. No, mira, es que en serio, ya nos ha pasado varias veces que cuando hay luna llena, los sistemas se congelan, se quedan frisados. Una vez sí. No pudimos sacar el programa porque hubo super luna, una super moon, y se congeló todo. No pudimos sacar programa. Pero bueno, ya te tenemos acá. Por favor, continúa con lo que nos estabas explicando. Bueno, entonces, rapidito, retomando los beneficios de la meditación. Calma el cerebro reactivo y activa el cerebro creativo. Otra cosa es que favorece la salud cardiovascular porque regula los latidos del corazón. Entonces, pues, obviamente hay una mejor circulación en todo el cuerpo. Activa activa la producción de hormonas, digamos, de la felicidad, ¿ok? Y reduce la producción de cortisol, que es la hormona del estrés. Como consecuencia directa de eso, nuestro estado de salud general mejora, porque al haber menos cortisol, el sistema inmunológico se fortalece, ¿ok? Y bueno, y por otro lado, mejora la concentración. Eso es, digamos, los beneficios más comunes, más conocidos por todo el mundo, y que, bueno, que además siento que nos beneficia mucho, porque al tener mayor concentración, una mejor salud, tener un mejor estado anímico, porque estamos produciendo más hormonas de la felicidad, como me gusta decirle, nuestro sistema cardiovascular está mejor, entonces nuestra sangre está más oxigenada, el cuerpo está más oxigenado, nuestro cerebro nos hace más creativos, pues como consecuencia somos más productivos también en nuestra vida diaria, no solamente a nivel de empresa como trabajadores, sino incluso en el día a día. Entonces eso nos hace mucho más recursivos. Por eso es que yo siempre la meditación la recomiendo como la principal herramienta para empezar a transformar nuestras vidas. Nosotros, para poder generar un cambio en nuestra vida, tenemos que ser capaces de ver todos esos programas subconscientes que usualmente no vemos, porque vienen de creencias que ni siquiera son de nosotros. Entonces, la mejor manera de poder ver eso es calmando la mente, ¿okay? Y dejando que aflore todo eso
que está ahí oculto, para que como observadores, sin esa emocionalidad y sin esa angustia, nosotros podamos ver qué nos está limitando y tomar acciones para llevarnos más bien hacia adelante. Y eso, obviamente, en este momento, donde es una situación tan atípica, es una herramienta fabulosa para sentirnos más relajados y menos angustiados. Si tú me permites, vamos a hacer una meditación cortica. Son 4 minutos porque lo hice a propósito, para que no quitarle el tiempo a nadie y para que sea algo lo suficientemente corto como para que nadie tenga excusa para decir que no lo puede hacer porque es mucho tiempo y se distrae o no le gusta, ¿ok? Esto es una meditación que yo hago siempre porque es para conectar con el corazón. Lo que vamos a hacer es activar el corazón, lo vamos a expandir y vamos a expandir la emoción del amor que habita en el corazón y nos vamos a llenar todos completamente de eso, ¿ok? Pies en el piso, si están sentados en una silla, pies en el piso bien plantados. E imaginan que de la planta de los pies salen unas raíces que los arraigan al centro de la madre tierra. Si están en un lugar donde no le llegan bien los pies al piso, como por ejemplo están en la cama o en un sofá o lo que sea, entonces se van a sentar en forma de flor de loto, ¿ok? Con las piernas así cruzadas. E igualito se van a imaginar que de la planta de los pies salen esas raíces al piso, al centro de la tierra. Y voy a poner por aquí una musiquita que ni siquiera sé si se va a oír, pero por lo menos, por si se oye. Vamos a tomar 3 respiraciones profundas por la nariz y vamos a exhalar por donde le sea natural, la boca o la nariz, pero las respiraciones las vamos a hacer en 3 tiempos. Inhalamos contando mentalmente 3, sostenemos por 3 tiempos, exhalamos en 3. ¿Okay? ¿Se oye la música? ¿Molesta? Se oye. ¿Está bien? Sí, okay. Que es perfecto. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a relajar los hombros. Estás en un lugar seguro, nuestra energía de luz te sostiene. Cierra tus ojos, coloca tus manos sobre los muslos con las palmas hacia arriba, la espalda recta, hombros relajados. Y vas a tomar una respiración profunda por la nariz en 3 tiempos. Sostienes. Exhalas. Una vez más. Sostienes. Exhalas. Y una vez más. Sostienes. Exhalas. Ahora pon tu atención en el corazón. Observa los latidos de tu corazón y siente cómo con cada latido se va expandiendo más y más. Respira a tu ritmo normal y en la medida que tu corazón se va expandiendo, ve sintiendo el amor que habita en él. Si necesitas ayuda para sentir ese amor, trae a tu mente un evento, una persona que te inspire ese amor incondicional, una mascota, lo que sea que te conecta con esa energía del amor. Y dale un color a esa energía. Rosado, por ejemplo, un rosado fuerte. Si ves otro color, está bien. Con cada respiración se expande más y más el corazón. Y esa emoción del amor empieza a expandirse por fuera del corazón y a través de todo tu cuerpo. Visualiza todas y cada una de tus células llenándose de esa energía de amor, de ese color que le asignaste a esa emoción. Las ves plenas,
todas tus células felices, llenas de amor, contentas, sabiéndose amadas, queridas, respetadas. Una vez que te ves todo lleno, toda llena de esa energía de amor, vas a utilizar tu corazón como un amplificador y desde ahí lo vas a enviar al resto del planeta, a la gente que quieres, a todas las plantas, a los animales, a la Madre Tierra en su totalidad. Una vez que sientes esa conexión desde el amor contigo y con todo lo que te rodea, vuelves a poner tu atención en el corazón. Vuelve a observar sus latidos. Lleva tu mano izquierda al pecho y la derecha sobre la izquierda. Siente a tu corazón. Dale las gracias por lo que hace por ti. Y ahora vamos a tomar una respiración profunda nuevamente por la nariz. Sostienes. Exhalas. Una vez más. Sostienes. Exhalas. Siente tu cuerpo, tus pies, tus manos, tus brazos, piernas. Y cuando te sientas lista, listo, abre tus ojos en el aquí y el ahora. Genial. Me encanta. Bueno, espero que les haya servido, que se sientan energizados, que se sientan en esa energía de amor y que siempre recuerden que eso es lo que somos. Somos seres espirituales que venimos de la luz y somos luz. Y el amor es la energía más poderosa que hay para sanar, por dentro y por fuera. Los amo, les deseo una noche maravillosa, un resto de la semana, casi fin de semana, fantástico, y les envío mil bendiciones. Mi Jackie hermosa, muchísimas gracias. Wow, realmente lo sentimos. Fue grandiosa la meditación, muy buena. No te oyes, Ana. ¿No me escuchas? A ver, amor, que no me escucho, que sí, que no. El amor me dice que sí. A ver, mi gente, ¿me están escuchando o solamente es Jackie la que no me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, no sé qué pasó. Te estaba diciendo que grandioso, muchísimas gracias. De verdad que lo sentimos, me encantó la meditación. Eres grandiosa, Jackie. Te quiero muchísimo. Muchas gracias por compartir con nosotros estos 15 minuticos. Bueno, todo el tiempo, pero estos 15 minuticos de sabiduría. Muchas gracias. Gracias a ti, con todo mi amor. Bye. Adiós, que estés muy bien. Un abrazo. Y bueno, y ahora tenemos a nuestra bella Ana González. Anita, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Ana. Ana, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por supuesto comentarnos sobre lo que son los aceites esenciales y la marca con la que tú trabajas, que es doTERRA. Bueno, muy buenas tardes, Ana, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Lucía González y trabajo con los aceites esenciales de doTERRA. Ya hace 4 años trabajo con los aceites. ¿Por qué trabajo con los aceites? Porque son puros, son naturales y no tienen carcinógenos, no tienen tóxicos, ni tienen colores, ni tienen perfumes. ¿Y por qué los aceites esenciales? Porque soy sobreviviente de cáncer de mama. Entonces, yo uso todo que sea natural. Y estoy feliz y me siento muy saludable, gracias a Dios.
Entonces, por eso uso los aceites esenciales de doTERRA. Genial, me encanta. Ahora sí, cuéntanos un poco sobre lo que nos tienes preparado para el día de hoy. ¿Qué aceites podemos utilizar en el momento de relajarnos? Porque estamos de pronto, algunas personas están pasando por algún estrés, precisamente por lo que se está viviendo a raíz del virus. Pero cuéntanos, Ani, ¿qué has preparado para el día de hoy? Bueno, les voy a enseñar unas cositas que yo hago con los aceites esenciales. Primero que todo, uso el difusor con el aceite que se llama el de lavender, que es lavanda. Entonces, este me ayuda mucho para relajar. Le echo dos goticas al difusor. Entonces, usted abre el difusor tiene agüita y usted solamente le echa dos goticas de aceite. ¿Por qué dos goticas de aceite? Porque el aceite de doTERRA es puro. Entonces, con dos goticas, usted no más necesita dos goticas. También lo uso para relajar. Me echo dos goticas en la mano, lo huelo y lo que tengo me lo echo en el cuello para relajarme. También me fascina. Hago un, eso se llama un roller bottle. Entonces, yo le pongo que es el Happy Roller Bottle. Entonces, lo que yo hago es, le echo 10 goticas de aceite de lavanda. Lo otro le echo es fractionated coconut oil, que es de doTERRA. Y lo preparo, lo lleno, le lleno todo hasta arriba de fractionated coconut oil. Le pongo la bolita, que esto, esto es un roll-on. Entonces, para ponérselo, bien sea, se lo puede poner detrás de la nuca, aquí en la esencia, o debajo de, de los pies. También me gusta mucho ponerlo aquí en, en el breast. Entonces, cojo y también lo huelo, que me gusta mucho mantenerlo para huelerlo porque me relaja mucho. Otra cosa que yo uso mucho es el peppermint. Peppermint oil es un aceite que es, le ayuda a subir el ánimo. Entonces, cuando usted se siente como muy triste, muy cansado, entonces hago la misma rutina, que es, le echo una gotica en la palma de mi mano, lo soa así bien, hace un huequito, le puede hacer un huequito aquí, y usted lo huele bien, hace una respiración bien, bien fuerte, lo huele para que le suba todo el ánimo y le abra todos los pulmones. Lo otro también que me gusta mucho hacerlo es ponerlo en mi nuca, porque en la nuca, porque le quita a uno todas esas tensiones. Otra cosa que me gusta hacer mucho con el aceite de peppermint es me lo echo en aquí en las dos punticas aquí para relajarlo, para quitarle a uno todos esos dolores de cabeza que uno tiene. ¿Por qué los dolores de cabeza? Porque los dolores de cabeza son pura tensión, puro estrés, pura tensión. Otra cosa que a mí me gusta hacer mucho es hago mucho estos roller bottles, que son, yo le pongo strength o le pongo el roller bottle que yo quiero usar para qué efecto. Entonces, por ejemplo, strength, el día que yo me siento como que estoy como muy débil, como muy estresada, muy triste, entonces me pongo este roller bottle que se llama strength, que le da a uno como ese valor. Le echo lavanda, le echo peppermint. Tenemos otro aceite que se llama Balance. Balance también es mucho para el estrés. Entonces, uso mucho ese aceite. También me fascina, yo cojo unas tarjeticas, como las ven aquí, y le pongo Happy. Happy es el roller bottle. Entonces, así yo me acuerdo que está en este roller bottle, que este roller bottle lleva diferentes aceites, que es el lavender, o el aceite que yo le echo, siempre lo mantengo en la tarjetica.
Otra cosa que me gusta mucho hacer, yo uso las pulseras que se llaman, son hechas de lava beads. Lava beads son piedras volcánicas. Entonces, por ejemplo, el día que estoy muy cansada, le echo una gotica de peppermint, que le echo solamente a la pepita que se llama las piedras volcánicas. Entonces, las activo bien, me las vuelvo y me las pongo y camino o hago lo que sea, yoga o la meditación. Y eso lo usa uno como aromatherapy. Más o menos funciona como cuando uno, cuando uno está como respirando, que uno esté sweating, entonces le ayuda a uno para que le haga aromatherapy en el cuerpo. Me fascinan los aceites esenciales, hago los champús, hago las cremas, la crema de dientes en la casa, yo hago comidas con los aceites porque los aceites esenciales son excelentes para hacer la comida. Tenemos el aceite de cilantro que es excelente para cocinar, excelente para la concentración. En mi casa solamente usamos los aceites. Tengo 3 nietos y todos los niños usan los aceites esenciales. Ellos ya saben, cogen el aceitico, se lo echan y les fascina. ¿Qué más les puedo contar de los aceites esenciales? Son excelentes. doTERRA fue clasificado como en el primer puesto de los aceites esenciales y me encantan. Esa es mi vida ahora, los aceites esenciales. Y cuidarme mucho porque pues, como les he contado, soy sobreviviente de cáncer de mama, entonces no uso nada en la casa que tenga carcinogens. Y carcinogens dicen pues que eso es lo que causa todos estos cánceres. Entonces, por eso es la famosa Ana González de los aceites esenciales. Anita, muchísimas gracias. Bueno, sí, realmente ya todo el mundo sabe cuál es tu trabajo porque lo haces con pasión, lo amas, conoces, tienes muchísimo conocimiento sobre los aceites y como tú misma dices, tú preparas absolutamente todo, el champú, las cremas, la crema dental, para ti, para tus nietos. Y eso es grandioso, no utilizas nada, o sea, no tienes la necesidad de comprar nada en el supermercado, pues con respecto a estos productos. Me parece supremamente grandioso. Muchas gracias, Ana. Espero que a todo el mundo le haya fascinado un poquito, que les enseñe un poquito de estos aceites. Y lo que a mí más me pone feliz es que la gente se empiece a cuidar. No se dejen... Que compremos este producto, investiguen, estudien, tenemos mucho tiempo, hagan las cosas naturales en las casas, experimentemos con cosas naturales, las cosas naturales no nos hacen daño y espero que todo mundo eche un granito de tierra y empiece ahora a usar todo lo que sea natural, que todo esto que nos dio mi Dios para que lo podemos conservar y ayudarnos y estudiar y seguir adelante. Así es, mi Ani. Muchísimas gracias. Y tengo que decirle a la gente que tú llevas muchísimos años acá en Canadá, entonces quiero agradecerte. Bueno, tu español es perfecto, pero también quiero comentarles el acento, el porqué del acento, que es precisamente porque Ana habla más inglés que español, pero muchas gracias. Se te entendió todo perfecto. Tu inglés es perfectísimo. Muchas gracias, gracias por el amor, Ani, de verdad. Y bueno, vamos, te voy a invitar después para que hagamos algunas recetas de cómo se hace champú y todo esto y la crema dental me pareció interesante para poder hacerlo nosotros también en las casas. Excelente. Listo, mi Ani, un abrazo gigante. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu conocimiento. Gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todo mundo. Y que todo mundo esté safe en las casas y se cuiden. Gracias, Ana. Un abrazo. Y ahora tenemos a nuestra bella Angélica Alarcón. Angélica es una, ella es RMT, lo que significa que tú eres, ¿cómo sería en español? Porque en inglés es Registered Massage Therapy. Y en español sería terapeuta masaje. Terapeuta de masaje. Registrada, tal vez. Perfecto. Mejor no lo pudimos haber dicho. Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? Bien, Anita, muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo y muy, muy, muy agradecida por la invitación a tu programa y sobre todo por toda la información que las otras personas nos han dado en el día de hoy, que son muy, muy valiosas porque es integrar todo, ¿verdad? Para ayudarnos a cuidar este cuerpo que tenemos, muy porque importante. Es el que es nuestro vehículo, ¿verdad? Uh-huh. Porque si no lo cuidamos, no tenemos dónde vivir. Así es. Bueno, mi Angélica, te dejo para que tú nos comentes qué masajes podemos hacer o qué ejercicio le podemos hacer al cuello y lo que son los hombros. Y bueno, tú sabrás lo que nos vas a contar el día de hoy. Ok, perfecto. Bueno, les voy a compartir algunos ejercicios y estiramientos que les van a ayudar a sentirse un poco más relajado. Sobre todo, me voy a concentrar más en la parte de los hombros, de la parte alta de la espalda y del cuello. Estos ejercicios, los beneficios es porque les van a ayudar a... con la fatiga, si se sienten muy tensionados, van a ayudarles a disminuir el dolor, van a ayudarles a prevenir lesiones, porque algunas veces de pronto volteamos a mirar y nos damos cuenta que no estamos haciendo el movimiento respectivo que normalmente tenemos. Nos ayuda a concentrarnos un poco más durante el día y también nos proporciona bienestar, nos ayuda a sentirnos más relajados, ayuda a disminuir el estrés. Y algo muy importante que quisiera lo hiciéramos es que contribuyéramos a que lo hiciéramos también con los chiquitos, con nuestros hijitos, porque en estos momentos todos estamos pasando más tiempo en los electrónicos y no estamos de pronto usando una postura adecuada para nuestro cuerpo, para nuestro cuello. Y los chiquitos y nosotros también estamos sufriendo de dolores de cabeza, de tensión, también están estresados, como decía, Alex, acerca de que los niños también están estresados en este momento. Antes de empezar a hacer cualquier ejercicio o cualquier estiramiento, algo que debemos tener en cuenta es que tenemos que hacer calentamiento. Este calentamiento nos va a ayudar a preparar los músculos para hacer los estiramientos. Primero vamos también a tener en cuenta que si practicamos estos ejercicios o estos estiramientos, así sean 5 minutitos, como decía Jackie, no tenemos excusa para hacerlo, nos va a ayudar a aumentar los movimientos en las articulaciones, a que les llegue más flujo sanguíneo y aumente la circulación en los músculos y además que nos sintamos más relajados. Entonces, otra cosa que debemos tener en cuenta es la postura. Tenemos que buscar una postura que sea cómoda. Por ningún motivo debemos esperar o sentir dolor durante los ejercicios o los estiramientos. Y algo muy importante es que no debemos forzar al cuerpo para hacer los estiramientos. ¿De qué se trata? Que si hasta aquí este es el máximo, el mayor movimiento que puedo hacer con mi cuello, no lo voy a forzar, le vamos a dar tiempo a nuestro cuerpo a adaptarse al ejercicio o a los estiramientos. No lo forzamos. Nuevamente volvemos a insistir en la respiración. La respiración es muy importante porque nos ayuda a que llegue un poco más de aire y de oxígeno a los músculos, a los pulmones y que nuestra sangre esté oxigenada. Además va a evitar que se nos suba la presión
arterial y que nos sintamos mareados durante los estiramientos o los ejercicios. Ah, ya les hablé de los beneficios. Entonces vamos a hacer algo de calentamiento. Si hemos pasado mucho tiempo durante en esta posición, digamos, en el porque estamos mucho tiempo trabajando en el computador y estamos en esta posición, vamos a tratar de calentar, nos ponemos de pie y luego podemos marchar en el puesto, mover las piernas, mover los brazos, mover los hombros, que nos va a ayudar a hacer el calentamiento y, como ya les dije, a que llegue más sangre a los músculos. Podemos empezar con este. Si lo vamos a hacer de manera sentada, pues lo mismo, si hemos estado en esta posición, sencillamente despacito, nos vamos a levantar, tenemos la espalda recta, los músculos del estomaguito, ojalá podamos contraerlos para que no nos vaya a doler la espalda baja. Y vamos a tratar de empezar con moviendo los hombros hacia atrás. Respiramos, tomamos aire. Podemos hacer 3 respiraciones. Luego llevarlos hacia adelante. Y esa sería nuestra rutina de calentamiento. Un ejercicio que podemos hacer, yo le llamo la W, ya van a ver por qué. Siempre, siempre antes de empezar algún ejercicio o estiramiento, tratemos de tener la postura cómoda. La mejor forma es llevar nuestros hombros o la espalda hacia atrás. Los llevamos de esta forma. Tratamos de mantener la espaldita junta o acá, como si tuviéramos un lápiz en esta parte. Lo sostenemos de manera suave, sin forzar el movimiento para evitar algún calambre o algún espasmo muscular. Y vamos a sentir cómo esta área se nos estira también. Nuestra cabecita, cuando llevamos los hombros hacia atrás, la cabecita queda hacia adelante. Vamos a llevar, hacer como la gallinita, llevar el mentón hacia atrás. Ahí estamos alineando los oídos con los hombros y esto va a evitar que haya dolor de cuello y también va a mantener una buena postura para hacer el ejercicio. Llevamos nuestros brazos de esta forma y nos imaginamos que tenemos una pared detrás nuestra que queremos seguir. Entonces tomamos aire. Subimos y bajamos el movimiento. No queremos movimientos bruscos, no queremos movimientos forzados, queremos que sean de una forma natural y relajada. Respiramos y podemos hacer 3 a 10 veces lo que podamos y tenemos cuidado de que si un bracito solamente puede hacerlo más alto y el otro no alcanza, le damos tiempo a nuestro cuerpo para que lo pueda hacer. Entre más lo practiquemos, varias veces al día vamos a notar cómo los músculos y el movimiento, los músculos se vuelven flexibles y el movimiento aumenta. Entonces, démosle esa oportunidad a nuestro cuerpo de estar siempre en la misma posición, a cambiar a ser más flexible. Y lo podemos repetir varias veces. Por favor, no forcen los movimientos porque nos podemos lesionar o nos puede dar un calambre y nos vamos a sentir mal. Lo que podamos, solamente sencillo, despacio, queremos calidad, no cantidad. No queremos hacer movimientos bruscos o rápidos, los queremos hacer despacio. ¿Ok? Bueno. Con el siguiente ejercicio que vamos a hacer, o estiramiento, porque los músculos de la parte de atrás de la espalda van a estar así, se van a estar contrayendo, luego van a estar trabajando, y los músculos del pecho se van a estar relajando o se van a estar estirando. Podemos usar una toalla que sea larga o podemos usar un palito. La idea es que lo podemos hacer sentado o de pie, pero en este caso lo voy a hacer de pie para poderles mostrar porque tiene un punto. Entonces, rotamos los hombros hacia atrás, el cuellito recto y con la manito
vamos a poner las manitos detrás y vamos a separar el palito del cuerpo. Lo vamos a llevar, vamos a estirar hasta donde podamos. No tenemos que forzarlo, lo hacemos suave, respiramos. Dos o tres respiraciones y vamos a sentir cómo los músculos de los brazos, los pectorales se estiran y además le da más espacio a los pulmones para tomar aire. Nuevamente, despacio, dos o tres veces y le damos tiempo a nuestro cuerpo de relajarse. Lo podemos repetir de 3 a 5 veces, respiramos y luego podemos volver a nuestra postura normal. Ahora vamos a hacer unos movimientos del cuello, que son los movimientos naturales del cuello, pero que igualmente ayudan a estirar y a mantener la circulación y los movimientos de esta parte. También nos va a ayudar para los dolores de cabeza. Entonces, no forzamos, respiramos y le damos tiempo a nuestro cuerpo de relajarse. Vamos a mirar sobre el hombro hasta donde podamos y si queremos estirar un poquitito, podemos ayudar a la cara, la mano en la cara, para ir un poquito más allá del estiramiento y vamos a sentir cómo toda esta área se estira. Tomamos dos o tres respiraciones. Y volvemos a la parte neutral. Luego lo hacemos con el otro lado. Nuestra manito, si queremos un poquitico más de estiramiento. Tomamos aire dos o tres veces. Los ojos abiertos o cerrados. La forma como nos sintamos cómodos. Porque algunas personas se pueden marear si cierran los ojos. Algo muy importante es que hagamos los movimientos despacio para que no nos vaya a dar mareo. Ahora podemos poner las manitos solamente sobre el pecho, no tenemos que estirar o jalar duro, es solamente posicionar nuestras manos y dejarlas acá. Si miramos hacia abajo vamos a sentir cómo se va la piel hacia abajo. Y despacio vamos a mirar hacia arriba. Respiramos, no tenemos que forzar, dos o tres veces. Y nuevamente volvemos a nuestra posición neutral. Luego podemos llevar nuestra cabecita hacia abajo, respirar dos o tres veces. Y nos va a ayudar. El siguiente movimiento o estiramiento que vamos a hacer es llevar el oído hacia el hombro, pero no vamos a llevar el hombro, no vamos a hacer esto. Vamos a dejar hacerlo de manera relajada, sin forzar. Dejamos caer nuestro oído hacia el hombro y sentimos el estiramiento en esta parte. Tomamos aire, perfecto, listo. Y ahora hacia el otro lado, perfecto. Okay. Enero le dije que colgara. Y lo podemos hacer. Algo muy, muy importante que quisiera resaltar es que como hemos estado mucho tiempo en el computador, siempre estamos con esta posición, tratar de mantener la espalda recta. Ojalá que los electrónicos o las pantallas estén a nivel de los ojos, es decir, en esta posición. Y si ustedes ven, la postura cambia completamente. Y ojalá les reforcemos esto a los chiquitos para que ellos también puedan relajar su cabecita, su cuello y no presenten lesiones. Si tienen alguna información, alguna pregunta, se pueden contactar conmigo. ¿Cómo te sientes, Ana? Vi que estabas haciendo los estiramientos. Sí, sí, los estoy haciendo también, aprovechando, porque pues de eso se trata, ¿no? También que podamos hacer estos ejercicios todos. Y te estaba diciendo hace días que sí me sentía con el cuello tensionado y sobre todo acá la parte de los hombros siempre cuando tengo estrés o me tensiono mucho.
Se me hacen unos nudos terribles acá. Entonces, estaba aprovechando para hacerlo y me gustó, me gustó. Ah, qué bueno, sí, no, igual quería dejarles saber que si quieren alguna información o se pueden comunicar conmigo y les pueden hacer una consulta de media hora por Zoom o por bueno, cualquier medio audiovisual en caso de que necesiten. ¿Qué es lo que tenemos ahora, ¿no? Con lo que tenemos que trabajar, además de que es maravilloso, me parece esto grandioso. Hay que aprovechar lo que tenemos en la mano y bueno, esto es una herramienta de trabajo buenísima también. Y de información, Eso mira cómo sí. la estamos utilizando el día de hoy. El programa de hoy me ha encantado porque todas ustedes tienen un conocimiento grandísimo en la parte espiritual, todas han aportado muchísimo y a ti, de verdad, Angélica, muchas gracias por tu tiempo. Me Muchísimo gustaría que nos gusto. dieras tu número de teléfono, por favor. Claro, sí, es 647-201-2479. Pueden seguir mi página de Facebook, que es Bone Head and Neck Therapies. En caso de que quieran, le pueden dar like y seguir. Ahí también doy algunos tips o se pueden comunicar conmigo. Genial. Mil gracias, mi corazón. Muchísimas gracias, Angélica. De verdad, A ti, fue Anita. grandioso Muchas tenerte gracias. con nosotros el día de hoy. Ok, a ti, muchas gracias. Feliz tarde a todos. Un abrazo gigante. Gracias, lo mismo. Bueno, mi gente, ya vieron, ella era Angélica Alarcón. Sí, Alarcón, sí, a veces se me cruzan los apellidos, Alarcón. Y ya saben también el número de teléfono ya para que la contacten. Y ahora vamos a tener a Neru, pero vamos a hacer nuevamente otra llamada porque también se nos acabó el tiempo, pero no se preocupen porque pues tiempo es lo que tenemos y más el día de hoy que la estamos pasando súper bien. Energéticamente estamos supremamente conectados. Quiero leer mientras el amor hace la llamada. Los mensajes que tenemos, tenemos a Jorge que nos dice, hola, hoy tendremos un programa interesante. Alba también está con nosotros, nos dice, buenas noches. Marcela Cano dice, excelente información, tiempo de crecimiento personal, que realmente todos los días tenemos que hacer esto, las meditaciones, los ejercicios, la aromaterapia, todo lo que estamos viendo el día de hoy, creo que estamos aprendiendo un poco para poderlo implementar diariamente. Tenemos a Soraya que dice espectacular la relajación. Diana Villalobos dice de todo un poquito. Linda dice hola, hola. Alex Montealegre nos dice me encantan los aceites para armonizar mis prácticas, las prácticas de yoga, que era lo que estábamos viendo ahora. Jorge dice relajación es lo que hoy en día se necesita. Así es, hay muchas personas que están pasando por un estrés a raíz de todo lo que es el virus y todo la cuarentena y todo. Vengan, aprovecho un segundito, le voy a mandar el link a Neru que me está esperando. Perfecto. Y volvemos acá a los mensajes. Nancy Díaz nos está viendo. Jackie dice, hola, Sandra Cárdenas también nos está viendo. Jorge Héctor Lo Pinto. Ya les dice, lindo programa. Quiero aprovechar un segundito porque precisamente, a ver, amor, ¿estoy en vivo? Amor. Ah, que siento que me fui por un momento. Quiero comentarles que tenemos una sorpresa por el Día de la Madre, gracias a Ana González de doTERRA, que fue la persona que tuvimos antes de Angélica. Y les voy a comentar. Ya Ani también se está conectando nuevamente en la llamada, pero les voy a comentar cuál es la sorpresa. Una rifa. La rifa consiste en este, ¿cómo se llama? Humidificador. En español se llama humidificador, que viene con un aceite de lavender de doTERRA. Y ella preparó un aceite para dormir, para poder dormir bien. Acá están los aceites que se utilizaron para si de pronto la persona es alérgica. Y nosotros estamos agregándole también el sage para que ustedes hagan que lo quemen en sus hogares y pueda que toda la energía se neutralice y pueda dormir más tranquilo y pueda que todo se abran caminos en su hogar. Todo eso es una rifa y gracias a Ana González también que hizo pues la donación de estos productos de doTERRA. ¿Y qué tienen que hacer? Supremamente fácil. ¿Cómo pueden ingresar para participar?
vayan a 12 en línea TV y en los reviews o en las partes, ¿cómo se llama eso, amor? Sí, los reviews. Comentarios. No comentarios, en la parte donde uno coloca los... Ay, Dios. Bueno, los reviews, I don't know. Ahí van a colocar qué les parece 12 en línea TV. ¿Qué les parece? Y las personas que desde este momento hasta mañana, a ver, dejémoslo hasta el sábado. Hasta el sábado, porque el Día de la Madre es el domingo. Entonces, hasta el sábado van a participar en una rifa. Acá vamos a hacer la rifa. Vamos a escribir todos los nombres en papelito para que... ¿qué pasó, mi amor? Ya, ¿a quién tengo ahorita? Neru, ¿cómo estás? Neru, mi bella. Hola, mi Ani, ¿cómo estás? Bien, preciosa, que les estaba comentando la super rifa que tenemos para todas las personas que nos están viendo y las personas que nos siguen por el canal 2 en línea TV. ¿Qué te parece? ¿La alcanzaste a escuchar? A ver, yo quiero. Bueno, facilísimo. ¿Cómo se dice? Qué pena, no es que... Es como dar la referencia, como hacer, calificar la página. Ok. Perfecto, entonces solamente tienen que ir a 2 en línea TV, buscan en los reviews, pero ¿cómo se llamaría eso? Bueno, en los reviews, en la parte donde colocan, sí, la calificación de la página. Calificación. Y ahí nos van a colocar qué le parece 2 en línea TV. Las personas que desde este momento hasta el sábado hagan, coloquen su calificación, van a ingresar para la rifa, para participar en la rifa de este juego que fue donado por Ana González, y bueno, el 6 lo pusimos nosotros, porque para si las personas no lo saben, nosotros también tenemos, por ejemplo, ahorita la venta para el Día de la Madre, estamos vendiendo lo que son las lámparas de sal. No sé, ¿desde ahí les alcanzan a ver, amor? A ver, voy a tomar esta, que es esta. Esta, ay Dios, es que son pesadas. A ver, esta, por ejemplo, y bueno, tenemos varias, pero estas son las que tengo acá, que las prendemos diariamente para neutralizar todo lo que es la energía. Esa es una de las grandes ventajas que tienen las lámparas de sal. Ahora sí, Neru, ¿cómo estás? Preciosa, ¿cómo te va? Anita, ¿cómo vas? Bien, bueno, te dejamos de último porque mira, yo dije, todo el mundo quiere saber sobre ángeles. Y el tema que tú traes sobre los ángeles es grandioso. Entonces, quiero por favor que tú hagas una introducción de lo que tú haces y ya tienes tu tiempo para que nos expliques cómo podemos conectar con estos ángeles, porque es importante la conexión con los ángeles. ¿Qué nos puedes decir, Neru? ¿Qué organizaste y para el día de hoy? Pues mira, primero que todo, gracias porque la energía, la vibración que hubo alrededor del programa fue hermosísima. Las niñas, un corazón gigante, y eso, digamos, que me cautivó bastante. En cuanto al tema de los ángeles, tenía muchas cosas preparadas, pero hoy tenemos dos puntos de encuentro, y es esa luna llena, ¿no? Uh-huh. Y, pues, el tema del estrés con el virus. La verdad no me gusta nombrarlo, entre más lo nombramos, más poder le damos. Uh-huh. Entonces, con esta situación. Quiero, ante todo, decirles que todos tenemos ángeles, que todos podemos hablar con los ángeles, que todos podemos consultar con ellos. Que los ángeles son seres de luz, que los ángeles son medios y son canales para que nos lleguen mensajes acerca de nuestra evolución. Cada situación como esta que estamos viviendo siempre nos deja un mensaje. Todos vinimos a aprender y a evolucionar. Todos vinimos, cada situación es una lección que te dan. Y si no la aprendemos, como estaba hablando Jackie, uh-huh, cuando empiezan como esos ciclos y esas cositas que empezamos a llamar. Y esta precisamente es una situación de la que debemos aprender. Recién empezó, recibí un mensaje de ellos que para mí era un poco tosco decirlo, no sabía cómo expresarlo desde el amor, y era que este es un tiempo de volver a casa, este es un tiempo de restaurarte contigo, de recuperarte a ti. Vivíamos tan pendientes de las carreras afuera, trabajamos 12, 13 horas al día, súmale el transporte, llegas a casa enojado, llegas a casa cansado, no hay tiempo para los hijos. Y este es un tiempo que de alguna manera el universo hacía mucho rato nos venía pidiendo, pero que nosotros no lo habíamos querido tomar. Entonces el universo dijo, ok, esta vez lo vas
a tomar o lo vas a, como te dijera, lo necesitas, es así de fácil. Entonces, o tomamos la lección o se nos repite. Sin embargo, cuando empezamos con el programa, yo traje mis cartitas. Y hoy, encomendándome a la Madre María, me dio por pedirle un mensaje. Y creo que este mensaje encierra todo el propósito y el concepto o la idea que tenemos del programa y de las personas que estuvimos hoy. Y él, no sé si se pueda ver, si se alcanza a ver, la carta habla de entusiasmo. Uh-huh. Sí, es el mensaje que hoy nos están dando los ángeles. Los ángeles hoy nos están diciendo que tomemos la parte hermosa de la vida. Los ángeles nos están diciendo que toda situación tiene una parte buena, pero de ti depende la parte que quieres tomar. Entonces, si sumamos este mensaje tan hermoso, este mensaje donde te dice, mira, no pierdas la esperanza, no batalles, deja fluir, pero confía en que todo se te dará, lo podemos, digamos que, hacer efectivo con un bello ritual el día de hoy. Con la luna llena, tenemos la posibilidad de cerrar ciclos para empezar de nuevo. Y muchas veces necesitamos cerrar ciclos porque tenemos las manitas tan ocupadas con el dolor, con los recuerdos y con esas creencias limitantes que no tenemos espacio para recibir lo nuevo. No tenemos espacio para decirle al universo, aquí estoy para recibir todo lo bueno que tienes para mí. Entonces yo les podría preguntar hoy, si yo les quiero dar un abrazo, o si ustedes quieren darle un abrazo a alguien y se acercan y le ven esa cara de puño, ustedes simplemente no lo hacen. O sea, el universo hace lo mismo. ¿Estás dispuesto? Demuéstrame que estás dispuesto. Y como lo dice el mensaje, el camino que seguir es precisamente el que te apasiona. Esta época de recogimiento, esta época como de encerrarnos, lo que llaman la cuarentena, es para tomar un descanso y para dar realmente la oportunidad de escuchar tu alma, de escuchar tu ser y preguntarte qué quiero, qué estoy cargando que no me corresponde, qué me está dañando, de qué tanto dolor me ha aferrado, cuándo voy a dejar de juzgarme y de culparme por lo que he hecho. Y esa es la invitación que los ángeles nos están haciendo con toda esta situación. Y como te decía, coincide con el día de hoy, con este programa, con el mensaje tan bonito que cada una dejó, con esa energía, esa sensación de libertad, de amor, de servir, de aquí estamos. Esa es la vida. Muchos hemos publicado, y sé que puede sonar mensaje repetitivo, y es, ¿cuántas familias con 5 carros enfrente hoy en día no se pueden mover? ¿Cuántos closets llenos de ropa de marca que hoy no se pueden usar? Vuelve a tu esencia. Recupera tu amor, tu control, tu armonía. Y ese es el mensaje de los ángeles. Como les decía, todos lo podemos contactar. Esto no es un don extraterrestre, esto no. Todos tenemos los angelitos ahí. Lo que pasa es que ellos, como respetan el libre albedrío, no pueden meterse en las cosas si no les permitimos. Entonces, si yo digo, Dios mío, ¿pero por qué estoy sola? Y ellos están a tu lado y tratan de hablarte y simplemente no pueden porque no lo reciben, entonces sentirás que estás solo, que te están dando la espalda, pero no es así. Para hablar con tus ángeles solo necesitas llamarlos. Para sanar solo necesitas tener fe. Y para avanzar necesitas perdonarte y amarte. Como decía Jackie, como decía Annie, es ser luz. Y si somos luz y si sumamos luz, todo será diferente. Digamos que ese era el mensaje que quería traer hoy, Annie. No sé si tienes alguna inquietud. Y bueno, de verdad, permítanse hacer el cierre de ciclos hoy de algo que estén cargando y verán la diferencia. Uh-huh. Así es, el día de hoy es para cerrar ciclos y abrirnos a nuevas oportunidades, a nuevos espacios y a nuevos caminos que van a llegar, porque realmente las energías hoy están
Tú lo dijiste desde que empezaste a hablar diciendo que se siente la energía y se siente realmente. Te lo digo acá en el estudio, la sentimos. Es grandioso haberlas tenido a las 5. Estamos tratando de que todas vuelvan a conectar para poder despedir el programa. Vamos a ver si se logran conectar, porque ya algunas pues tenían otras cosas para hacer y por eso las pusimos a ellas desde el principio. Pero Neru, me encanta lo que haces. También sé que eres reikista, ¿cierto? Y hago reiki angélico. Angélico. Bueno, yo soy reikista también y sé lo maravilloso que es esto de la energía, de todo lo que hacemos. Es grandioso, por eso nació el programa del día de hoy y preciso porque hoy es día 7 de mayo. Y lo quisimos hacer a las 7 de la noche para poder tener esta conexión aún más fuerte y poder conectar todos. Y creo que en sus casas también lo han sentido y de igual manera, porque he tenido varios mensajes que me han llegado también por privado diciéndome que se han sentido supremamente bien. La energía se sintió desde que conectamos. Y como decía Jackie, ya que es que conecté mucho con tu mensaje, te nombraba y te nombraba y te nombraba. Como decía Jackie, es solo existen dos lados, el miedo o el amor. Y donde hay amor no hay miedo. Yo siempre doy un ejemplo que si mis alumnos me escuchan dirán otra vez, y es cuando tú estás al extremo de una autopista y ves tu hijo que está corriendo riesgo, tú no piensas si son cuatro carriles, si vienen camiones, y tú simplemente pasas, ¿sí? Tú simplemente te vas a salvarlo, porque el amor es así, porque el amor no es expectativa, no es obligación, no es miedo. El amor es el mejor camino que hay, y por eso, insisto, por eso hoy es esa conexión tan linda. Hay muchas personas, y lo percibí desde que empezamos, que necesitaban una respuesta hoy. Habían muchas personas que están acá con nosotros con muchas dudas en su cabecita. Y por eso el mensaje, cuando me dio por coger las cartas, fue ese. El camino para seguir es lo que más te apasiona. No dejemos morir nuestros sueños, pero amémonos. Porque si intentamos avanzar sin amor y con miedo, nada se nos va a dar. Nada se puede dar desde el miedo. Así es, y ya tenemos también a Jackie conectada con nosotros. Jackie, por favor, te han aclamado porque Alex también estaba diciéndonos que conectó muchísimo contigo. Neru también nos lo está diciendo. Ay, qué belleza, muchas gracias. Honor que me hacen. Sí, es una energía muy bonita, ¿no? Yo creo que todas estamos aquí por algo. Y así es como yo lo veo. Pero muchas gracias. No, yo feliz con tenerlas. Bueno, Ale me está diciendo que no puede, Alex, pero de todas formas, si puedes en este momento, me está diciendo que no vi el mensaje, pero te lo acabé de mandar. Si puedes conectarte en este momento, dame un segundo. A ver, y Ana Mora, Ana no, no, bueno. Entonces, mis amores bellas, muchísimas gracias por el programa del día de hoy. Fue grandioso. El tiempo se pasó así, es increíble. Ya van a ser las 9 de la noche. Son las 8:40. Se pasó corriendo, pero así no, no lo sentí. Muchas gracias a ustedes, de verdad. No sé si Alex logró, pero bueno. A las 5, muchas gracias. Un abrazo gigante. Jackie, por favor, danos también tus contactos, tu número de teléfono, donde te puede contactar la gente. Sí, todas mis redes son JAM Inspira. Estoy en todos lados, en Facebook, en Instagram, YouTube, Twitter, en todo. Mi correo, jaminspira@gmail.com y mi WhatsApp, 647-562-2758. Genial, genial. Y Neru, tus redes sociales y tu número de contacto. Bueno, a mí me encuentran en Instagram y en Facebook como Neru J García 9. Mi nombre ya lo tenía. Pues mi página web, www.nerugarcia.ca. Okay, ahí me pueden contactar. Tengo algunos, digamos que en esta época he estado ofreciendo algunos servicios
sufrí, algunas veces escribo quién quiere recibir alguna respuesta de los ángeles, y tengo un tema de café con el alma para esas personitas que a veces solo necesitan hablar, sin juicio, sin miedo. Entonces, mi teléfono es 548-388-8494, mi corazón y mi luz, donde pueda ayudar. Qué hermosura, muchas gracias a las dos. Y les quiero recordar a la gente que nos está viendo la rifa, el sorteo que vamos a tener el sábado. Vamos a hacerlo como eso del final del día para darle tiempo a la gente. Es gracias a Ana González, tenemos este humidificador. Tenemos también el aceite para dormir bien, se lo aplican detrás de las orejas, en la parte de acá y en los pies, y es para dormir mejor. Y el aceite de lavender, y tenemos el sage, que este es para quemarlo en la casita o en el lugar de trabajo, para poder que las energías, sacar las malas energías, dejar las energías buenas y limpiar todas las energías del hogar. Y todo esto, participar en el sorteo. ¿Y cómo? Sencillísimo, solamente van a dos en línea TV, lo único que tienen que hacer es colocar su calificación. Su calificación, porque no hemos podido como darle nombre a eso, pero sí, la calificación, lo que piensan sobre el canal 2 en línea TV, sobre sus programas, los comunicadores que estamos acá para ustedes, precisamente llevarle todos los días diferentes programas y todos de crecimiento personal. Mis amores bellas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nero, fue un placer. Que estén muy bien. Besos, besos. Nosotros vamos a ponernos. Ya te empecé a seguir. ¡Ay, qué linda! Ok. Y nosotros, el amor y yo, nos vamos a poner los tenis que ya vamos a salir corriendo. Quiero ir a ver la luna y hacer esta conexión. Entonces, sí. Un abrazo. No olvides, gigante. Cierre de ciclos. No olvides, cierre de ciclos. Cierre de ciclos, ay. Así es. Un abrazo gigante, mi gente. De bendiciones. Dame un segundo. Ah, sí. Si ustedes todavía no se han inscrito a YouTube, suscríbase al canal de YouTube de 2 en línea TV. Así mismo lo consigue, 2 en línea TV. El 2 es el número 2 en línea TV. Ingrese, suscríbase, porque ahí es donde subimos todos los programas. Si en algún momento la tecnología falló, se cayó, quedó frisado o algo, en YouTube sale clarito el programa. Entonces, suscríbase, muchachas. Empecemos por ustedes. Entren ahorita y se suscriben. Un abrazo gigante, mi gente. Un abrazo, gracias. Una feliz noche. Y aprovechen, salgan y hagan esta conexión para cerrar ciclos con la luna. Conexión con la luna y las estrellas y el cosmos. Un abrazo gigante. Feliz noche. Dos en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en Línea. Dos en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.